Muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir a este evento en el que vamos a presentar un nuevo informe de Hispanic Council. Quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos, también a las personas que nos están siguiendo desde Internet. Quiero dar las gracias en especial al diputado Guillermo Díaz de Ciudadanos, que ha tenido la gentileza de ayudarnos en la organización de este evento para que podamos hacerlo en esta sala, en este lugar tan emblemático para todos los españoles y, por supuesto, a los ponentes que nos acompañan y que presentaré a continuación. Para aquellos de ustedes, que a lo mejor son muchos, que no conocen de Hispanic Council, quería presentarles brevemente qué es de Hispanic Council. Es una iniciativa que nació de la sociedad civil en el año 2014. Es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos y de manera específica tiene como misión divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. A lo largo de estos años hemos elaborado más de 30 informes en los que hemos hablado del uso del español, hemos incidido sobre los intensos vínculos históricos que hay entre España y Estados Unidos. Hemos ido analizando las diferentes citas electorales que desde el 2014 se han ido haciendo. Hemos organizado son más de 90 eventos que hemos organizado en diferentes ciudades, en ciudades como Madrid, en Barcelona, en Ceuta, en Washington, en Boston, y esperemos que la lista de ciudades siga creciendo. The Hispanic Council ha construido en estos años una comunidad de más de 30.000 personas que nos siguen a través de las redes sociales, que a ambos lados del Atlántico, y yo creo que hemos conseguido posicionar a Hispanic Council como un referente, una voz autorizada en todo lo que tiene que ver en el ámbito hispano, en la cultura hispana, en la relación entre España y Estados Unidos, y siempre desde la óptica de la sociedad civil. Y hoy estamos aquí. Este sábado, como ustedes bien saben, fue el Día Internacional del Español y por eso hemos querido presentar esta tercera edición de nuestro informe, el uso del español en la política de Estados Unidos, análisis de su uso en la Cámara de Representantes y en el Senado. En el año 2018 hicimos la primera edición de este estudio y nos marcamos el reto de estudiar cada dos años cómo era el uso del español en la Cámara de Representantes y en el Senado, analizando en qué medida los congresistas y los senadores de Estados Unidos utilizaban o no el español en la comunicación con el electorado. Como ya tenemos tres ediciones, podemos comparar, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante y es lo que vamos a hacer en este informe, que ustedes ya tienen una copia física. Y para las personas que nos están siguiendo a través de Internet, ya está disponible para que se lo descarguen gratuitamente en nuestra web de hispaniccouncil.org. No quiero aburrirles con cifras, ¿no? Pero sí quería darles algunos datos que pueden encontrar en el informe y que ayudan a entender la importancia que el español tiene, no solo en el mundo, pero en Estados Unidos y en el ámbito de la política, ¿no? Yo creo que a veces desde España, tenemos una visión, creo que muy localista en ciertas ocasiones, pero yo creo que nos equivocamos, ¿no? Porque creo que tenemos que mirar al español con una visión mucho más amplia, ¿no? Teniendo en cuenta que hay más de 492 millones de personas que son hispanohablantes en el mundo, supone en torno a un 7,5% de la población mundial. En Estados Unidos ya hay más hispanohablantes que en España, estamos hablando de 57 millones. En Estados Unidos, la comunidad hispana no para de crecer. Hay más de 62 millones de hispanos en Estados Unidos, más del 18%, y una tendencia que va hacia el alza. Se estima que en 2040, en torno al 25% de la población total de Estados Unidos va a ser de origen hispano. Eso no quiere decir obligatoriamente que vayan a hablar español, y por eso yo creo que España, como país, tiene un desafío, que es no desaprovechar esta oportunidad estratégica en Estados Unidos para que el español siga siendo uno de los idiomas más importantes, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, ¿no?
Y nada, volviendo al informe, en las conclusiones que vamos a compartir con ustedes, verán que tanto los congresistas y los senadores son cada vez más conscientes de la importancia del español, ¿no? Solo quiero darles un dato. Ahora, a continuación, vamos a presentar las conclusiones del informe. Pero en 4 años se ha duplicado el número de senadores que utilizan el español en su comunicación digital, pasando de 13 a 28. Yo creo que es una excelente noticia. Pero bueno, el acto, la estructura va a ser muy sencilla. A continuación, Pablo García Bautista, coordinador de Hispanic Council y coautor del informe, va a presentar las conclusiones del estudio. Y después, si les parece, presentaremos a nuestros invitados, a Fernando Prieto, a Cristina Glac, Javier Rupérez y ahora Moltó. Presentaré uno a uno a cada uno de ellos en la segunda parte de este acto. Y bueno, vamos a tener pues un diálogo, una conversación, pues con la excusa de la presentación de este estudio, pues queremos hablar del español a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, sino también pues del peso internacional del español, pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y bueno, nos parece pues un marco excelente pues en el Congreso de los Diputados poder hablar del español. Así que, nada, por mi parte, agradecerle su presencia y cedo la palabra a Pablo García Bautista para que presente las conclusiones del informe. Muchas gracias. ¿Micrófono? Ahora bien, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por las palabras. Antes de empezar, me gustaría agradecer, por supuesto, al Grupo Parlamentario Ciudadanos, al diputado Guillermo Díaz, también a Bartolomé y a Raquel por toda la gestión más logística. También agradecer al excelente grupo y el Departamento de Recursos y Gestión del Congreso que ha facilitado que estemos reunidos hoy aquí, precisamente con la excusa de presentar la tercera edición del informe del español en la política de Estados Unidos, que, como bien ha dicho Daniel Ureña, es la tercera edición que venimos elaborando cada 2 años, haciéndolo coincidir con los años en los que hay una convocatoria electoral, porque en Estados Unidos sabrán que hay elecciones presidenciales cada 4 años, pero hay unas elecciones de medio mandato cada 2 años, ¿no? En este caso, este año tenemos elecciones de medio mandato, en noviembre de 2022. Y esta tercera edición es especial por 2 razones. En primer lugar, porque nos permite mirar atrás a las ediciones anteriores, a las de 2018 y 2020, para comparar y tratar de responder a la pregunta de cómo ha evolucionado el uso del español en la política de Estados Unidos. Y es especial también, en segundo lugar, porque ha coincidido su elaboración con la publicación del censo de 2020, que elabora la Oficina del Censo de Estados Unidos, que elabora cada 10 años, lo publican, y a finales de 2021, principios de 2022, pues se publicaron el grueso de los datos y de la información del censo, que nos permite, además, por un lado, comparar esos 3 ediciones, nos permite el censo evaluar cómo ha crecido la población hispana en Estados Unidos y cómo ha crecido la comunidad hispana. Y concluimos que, efectivamente, la comunidad hispana, empecemos por este primer punto, la comunidad hispana, como pueden ver reflejado, viene creciendo en torno a un 3% cada 10 años y está creciendo en torno a 1 millón de personas al año. Lo que nos permite el censo de 2020 es, bueno, publicado también en 2022, es concluir que la población hispana a día de hoy en Estados Unidos es de 62 millones, eso significa un 18,7% del total de la población. Insisto en que está creciendo en torno a 1 millón al año, mientras que la población de Estados Unidos, dependiendo del año, está creciendo en torno a 3 millones anualmente. En porcentaje, insisto, es un 3% cada década y la comunidad hispana, a nivel político, es el grupo minoritario más determinante en la configuración del voto y en los resultados electorales. Y por eso, precisamente por eso, la pregunta es, bueno, ¿se traduce el hecho de que la población hispana esté creciendo, sea cada vez mayor, se traduce en que los representantes políticos estén haciendo un uso del español creciente para llegar precisamente a ese votante, a esa comunidad hispana? Y ese es el grueso del informe, ¿no? Tratar de responder cuál es o cómo ha evolucionado el uso del español en la política de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes, por un lado, como en el Senado.
Se pueden preguntar cuál ha sido la metodología de análisis, ¿no? Es decir, cómo se mide que un representante hace uso del español o no. Pues bien, la metodología que hemos seguido en este informe es muy simple. Entendemos que un representante del Congreso hace uso del español en su comunicación digital si cumple uno de los dos factores. O bien su página web oficial está en español o permite la traducción en español, o bien hace uso del español en sus redes sociales en un plazo temporal entre septiembre de 2020 y marzo de 2022. Septiembre de 2020 porque fue el mes en el que comenzaron los debates presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre, y marzo de 2022 porque era lo máximo que lo podíamos alargar antes de la publicación del informe. Por lo tanto, la metodología ha consistido en esas dos ramas. Bien, el representante tiene su página web en español, lo que significa que está ofreciendo al ciudadano, a su potencial votante, información en español para llegar a él, o bien lo hace a través de sus redes sociales. ¿Cuáles son las conclusiones que, en comparativa, ¿no? en ese carácter especial de este informe que nos permite comparar 2018, 2020 y 2022, lo que concluimos es que, efectivamente, el uso del español dentro de la Cámara de Representantes sigue creciendo? A día de hoy hay un total de 74 congresistas, 64 demócratas y 10 republicanos. Es un total del 16,8% de la Cámara de Representantes que hacen uso del español en su comunicación digital. Como pueden ver en la gráfica, hay un predominio bastante claro del Partido Demócrata con los años, es el que va creciendo. El Partido Republicano, sin embargo, sigue manteniendo cifras de 4 años, aunque en 2020 es verdad que bajaron ligeramente. Por lo tanto, en la Cámara de Representantes, sí, en comparativa, la evolución es favorable en el uso del español. Y la pregunta es, bueno, ¿y en el Senado se traduce también este crecimiento? Y la respuesta es que sí, la respuesta es que en comparativa, ya lo ha comentado, lo ha adelantado Daniel, en el Senado es mucho más claro cómo el uso del español ha crecido en los últimos 4 años. Como pueden ver, las cifras que hemos identificado es que hay un total de 28 senadores que hacen uso del español dentro del Senado. El Senado, sabrán ustedes, que está conformado por un total de 100 senadores, por lo tanto, 28 sería el 28% del total de la Cámara, y como ven, en comparación con las ediciones anteriores, implica un salto de casi el doble, bueno, del doble en 4 años y casi el doble en comparación con 2020, lo que quiere decir que efectivamente el uso del español es cada vez más creciente en el Senado también. Sin embargo, la conclusión quizá más interesante a la que hemos llegado en este informe es que el uso del español trasciende a los representantes hispanos en el Congreso. Y esto es lo más interesante, porque uno puede entender, claro, los representantes hispanos, pues evidentemente hacen uso del español en su comunicación digital y en su comunicación para con el votante. Sin embargo, cabría preguntarse cuántos de los que no son hispanos están implementando el español en su comunicación digital. Y aquí, esta conclusión es la que nos permite ver que en la Cámara de Representantes, de esos 74 congresistas que hemos identificado que hacen uso del español en su comunicación digital, 41 de ellos son hispanos. Esto quiere decir que hay un buen porcentaje de ellos que no son de origen hispano, pero que aún así entienden que el español es bastante importante en la configuración, o por lo menos en esa comunicación que quieren establecer con el potencial votante, ¿no? Lo mismo sucede en el Senado. De los 28 senadores que hemos identificado que hacen uso del español, tan solo 6 son de origen hispano, lo que quiere decir que hay un total de 22 senadores que no son de origen hispano y que, sin embargo, le dan una importancia lo suficientemente mayor al español como para adoptarlo en su comunicación. Por lo tanto, en términos políticos, efectivamente, los representantes del Congreso de Estados Unidos son conscientes de que la población hispana es cada vez mayor, lo hemos visto, crece 1 millón prácticamente al año, y ese crecimiento de la comunidad hispana y, por lo tanto, del potencial votante hispano ha hecho que los representantes políticos en Estados Unidos entiendan la importancia de conectar con ellos a través del uso del español. Y, por lo tanto, en esta tercera edición, que nos permite comparar, insisto, la primera edición de 2018 y la de 2020, que también, recuerdo, la tienen disponible en la página web por si quisieran consultarla, nos permite concluir que el español está creciendo en su uso en el Congreso de Estados Unidos y que seguramente siga creciendo de cara a los años venideros. Esto es todo por mi parte. Doy la palabra de nuevo a Daniel y dejo con la mesa. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues nada, pueden ver con detalle
el resto de contenido del informe. Hay un ranking también muy interesante, una selección de congresistas y senadores que hacen uso del español. Y pasamos a la segunda parte de nuestro evento, ¿no? Que, como ustedes saben, pues tenemos el placer de contar con cuatro expertos de diferentes ámbitos, pero que yo creo que pueden tener una visión muy complementaria sobre el papel del español a nivel internacional. Hablaremos de la proyección de nuestro idioma desde diferentes puntos de vista. Y para eso, bueno, pues nos acompaña a mi derecha Cristina Galá, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua del Gobierno de España, que ahora le vamos a preguntar que nos explique este nuevo puesto en el que lleva relativamente poco, pero que nos parece importante que desde el Gobierno pues impulse el apoyo a esta lengua, ¿no? Bueno, Cristina es licenciada en Ciencias de la Información, tiene un currículum extensísimo que voy a tratar de resumir. Es máster en Relaciones Internacionales por Columbia, ha sido secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe. Ha sido alta comisionada para la Agenda 2030, es alta funcionaria de la Unión Europea, donde ha ocupado una larga lista de responsabilidades, desde secretaria general adjunta en Naciones Unidas, consejera especial del secretario general, secretaria general adjunta para la Información y Comunicación Públicas en Naciones Unidas, ha sido responsable de diplomacia pública, y asesora en comunicación y portavoz del secretario general de la OTAN, el señor Javier Solana, y luego tiene no he nombrado todos sus puestos porque no tendríamos tiempo, pero ha tenido, me parece también interesante, yo también como periodista, destacar pues que Cristina tiene también una faceta como periodista. Ha sido corresponsal europea de la Agencia Española de Noticias EFE, en Bruselas, en Moscú, ha sido redactora en el periódico de Cataluña, en fin, una larga lista, y le agradecemos especialmente que nos acompañe. A mi izquierda tengo a Javier Rupérez, el embajador Rupérez, que vuelves a tu casa, ¿no? Donde has sido diputado a las Cortes Generales entre el año 79 y 2000, pero bueno, voy por partes. Javier también, aparte de ser buen amigo de Hispanic Council, miembro de nuestro Consejo Asesor, licenciado en Derecho y en Periodismo, embajador de España. Siempre me gusta destacar que fue uno de los fundadores de la revista Cuadernos para el Diálogo. Y, como digo, ha sido diputado en las Cortes Generales del 79 al 2000, luego ha sido senador y bueno, pues como diplomático ha estado destinado pues en Etiopía, en Polonia, en Ginebra, fue embajador de España en la sesión de Madrid de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, embajador de España ante la OTAN, embajador de España en Estados Unidos, subsecretario general de Naciones Unidas en Nueva York, director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cónsul en Chicago y, bueno, y como digo, buen amigo de Hispanic Council, que desde su fundación pues nos ha apoyado con su presencia y con su incansable aliento desde el comienzo de Hispanic Council en el año 2014. Áurea Moltó también, gracias por acompañarnos. Ella es directora de Política Exterior, pues uno de los medios de referencia en este ámbito, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudio de posgrado en el programa de América Latina Contemporánea del Instituto Universitario Ortega y Gasset y bueno, ha colaborado en diferentes una larga lista de medios de comunicación como analista en Relaciones Internacionales y Política Exterior. Es miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano, del Comité de Dirección de Transparencia Internacional, y ha trabajado también como asesora en la Secretaría de Estado de la España Global del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y nos acompaña también Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, diplomático de carrera. Hasta julio del año 2021 era el consejero político de la Embajada de España en Washington. Coincidieron con Javier cuando Javier fue el embajador.
Ha sido también subdirector para América del Norte en el Ministerio de Exteriores, secretario en la sección política de la Embajada de España en Washington, como digo, del 2000 al 2007, máster por la American University en Washington. Veo que aprovechaste muy bien tu presencia allí. Y en Latinoamérica, bueno, pues ha estado destinado en las embajadas de nuestro país en Colombia, en El Salvador, y ha sido funcionario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y has estado destinado también en las embajadas de Mozambique y Namibia. Seguro que me dejo alguna más, pero bueno. Y nada, por mi parte, agradeceros a los cuatro. Me vais a permitir que os tutee a los cuatro, algunos ya lo hago, pero es un placer poder contar con vosotros, ¿no? Y bueno, queríamos, como digo, yo creo que hemos seleccionado a perfiles complementarios que desde el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito institucional, desde el ámbito diplomático, pues poder tener una visión sobre el español hoy en el mundo, sobre el español también en Estados Unidos. Pero antes de nada, yo quería preguntarle a Cristina que nos expliques brevemente tu puesto actual, porque yo creo que es muy importante y se pueden hacer muchas cosas desde la posición en la que tú estás, y aprovecharé para hacerte también una primera, bueno, pedirte una primera reflexión, ¿no? Sobre, hemos visto en el informe que el uso del español está creciendo en Estados Unidos y, bueno, pues me gustaría una reflexión inicial pues en el marco de este informe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con los amigos de la mesa, pero también con todos vosotros y las personas que nos siguen en virtual. Realmente mi puesto tiene un título muy largo, pero yo creo que se define sobre todo por una palabra que es oportunidad. Yo creo que esta es la palabra clave. Oportunidad de ver cómo en este momento que vamos a tener y que tenemos recursos que vienen de la tragedia del COVID, los utilizamos bien para que este fantástico combustible que es la lengua se convierta en un gran motor de una revolución clave en nuestras vidas, ¿no? La lengua, el español, que vemos que se usa muchísimo, que tiene probablemente un potencial extraordinario, pero que debe de entrar en las estructuras económicas y debe de significar pues lo que significó el carbón hace muchos años cuando la revolución industrial. ¿Y eso qué quiere decir? Entrar a fondo en nuevas tecnologías, digitalización, inteligencia artificial y, por tanto, desarrollar, consolidar la economía de la lengua. Y, en este caso, en el caso de España, pues también relacionados con las lenguas cooficiales. Por tanto, con buen tino, yo creo, el gobierno que recibe para toda España una serie de fondos importantes, trascendentales para la transformación de nuestra economía durante los próximos años, poquitos, pero que serán sustanciales, con esta visión, pensó que era adecuado destinarlos a las transformaciones que tuviesen que ver con la economía de la lengua y que en muchos casos pasan por la digitalización, por la inteligencia artificial, por todo lo que es una revolución tecnológica importante. Y movilizar distintos ministerios y distintas entidades cuya materia prima, la base, es el español, tanto pues el Ministerio de Economía y Transformación Digital, en concreto la Secretaría de Estado, como el Ministerio de Educación, que se ocupa de la enseñanza del español fuera, junto con el Cervantes, o el Ministerio de Cultura, que trabaja en todos los temas relacionados con las actividades culturales, la industria de las actividades culturales, o la Real Academia de la Lengua, o la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, transversalizar una pequeñita estructura que yo, en fin, animo, porque en el fondo no puedo más que ser animadora de lo que debe de hacer, y allí sumamos pues, una cantidad de recursos financieros
que deben de tener este aspecto multiplicador. Y ahora estamos en esta fase de despliegue, de ver las conexiones, ver los espacios donde la fragmentación nos impide multiplicar nuestro impacto, el español en la ciencia o en los trabajos relacionados con una mejor y más eficaz enseñanza del español a través de una profundísima digitalización, o, por ejemplo, los asistentes, los robots que vamos a tener, los asistentes de voz, cómo todo esto debe de ocupar un espacio importante en la economía. Y por eso es un proyecto realmente innovador, interesante, y que tiene algo que nunca habíamos tenido, que recursos financieros siempre son pocos, pero en este caso son muchísimos con respecto a lo que existía. O sea, nos parece que es una oportunidad. Y basado en la evidencia que vosotros mostráis, pues significa que hay, sin ninguna duda, una situación de gran potencial. Y a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Y yo creo que siempre con una mirada muy importante hacia América Latina, porque es imposible que esta tarea de colocar la economía basada en la lengua y sobre todo la nueva economía basada en la industria nueva tecnológica, pues lo podamos hacer desde España, y España solo. Por tanto, esta vertiente iberoamericana es clave, y además por la vía de la lengua cooficial, el gallego nos une al portugués, y sin ninguna duda también con una mirada de integración de las otras dos lenguas cooficiales, aparte del gallego, lógicamente el catalán y el vasco. Si no entramos las lenguas en la tecnología, en la inteligencia artificial, las lenguas pues no adquieren todo el potencial, y esa es una función fundamental y además que genera economía. El potencial económico que tiene es grande, tanto la industria del turismo como la industria de la educación, como la industria, como he dicho, de todo el sector tecnológico. Y aquí estamos echando a andar un poquitín. Gracias. Pues te deseamos mucha suerte y ojalá que, bueno, pues que esa misión pues tenga éxito, porque creo que será bueno para todos los hispanohablantes. Quería preguntarle al embajador Rupérez. El embajador, conoces muy bien Estados Unidos, has vivido y medio vives entre Madrid y Washington, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Hemos hablado sobre, en este informe hemos analizado el uso del español en la política, pero me gustaría conocer tu opinión o tu reflexión sobre cuál es el estado del idioma español en general, ya no solo en el ámbito político, pues a nivel social, a nivel cultural, a nivel mediático. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y gracias al Hispanic Council, que es tanto como darme gracias a mí mismo también, por este magnífico trabajo. La verdad es que es especialmente espectacular y revelador, ¿no? Y gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Quería saludar en especial la presencia de las damas de la Revolución Americana, que siempre tienen la bondad de acompañarnos en estas ocasiones y que además nos pueden ofrecer unos subrayados sobre lo que es el español que las damas conocen también en España y en Estados Unidos. Bueno, los datos son espectaculares, yo creo que hay que tenerlos en cuenta, pero yo he participado recientemente en un libro colectivo que ha editado la Universidad Nebrija, que se llama El español, lengua internacional y proyección en economía, que complementa muy bien lo que acaba de decir Cristina Galac. Dándole vueltas a cosas que tienen que ver precisamente con las lenguas y el español, y una de las primeras cosas que he aprendido es que tenemos que ser cautos, ¿no? No porque los datos sean buenos o malos, en este caso son excelentes, sino porque al fin y al cabo esos datos
Como decía un conocido filólogo que era Gregorio Salvador, siempre decía que hay que tener cuidado con los alegres guarismos de la demolingüística, ¿no? Y es otro de los datos en donde tenemos que tener un cierto cuidado. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que el español está cobrando una presencia cada vez más grande, más amplia, más profunda en la realidad americana de estos momentos. Como digo, hay que tomarlo con cierta cautela, como cualquier otra cosa que tenga que ver con la demolingüística, pero eso es un dato. Es cada vez más notable la presencia de la emigración hispana en los Estados Unidos, es cada vez más notable, por otra parte, el aumento consiguiente de esa población hispana y, consiguientemente, también el aumento de la utilización del español con ciertas cláusulas a las cuales me referí y a las cuales tenemos que tener en cuenta, ¿no? De manera que las pruebas evidentes son claras en este momento, en términos de porcentajes, en temas de prácticas y en temas de vivencia, ¿no? En muchas ciudades americanas, en muchas grandes ciudades americanas, estén en cualquiera de los lados, al este, al oeste, al norte o al sur de los Estados Unidos, lo que hay es un bilingüismo comunicacional evidente, en donde los lectores se manejan con los dos idiomas, donde las indicaciones públicas de transportes públicos están en los dos idiomas, de manera que efectivamente hay un bilingüismo evidente que se palpa, que se ve y que se siente. Desde ese punto de vista tenemos que constatar que para el español, para el castellano, los Estados Unidos no ha sido el cementerio de lenguas que ha sido para otras lenguas. Es decir, ¿dónde está el polaco? ¿Dónde está el sueco? ¿Dónde está el alemán? ¿Dónde está el italiano? Todos ellos idiomas que en un momento determinado de la historia de los Estados Unidos correspondieron a importantes flujos migratorios en los Estados Unidos. Eso no ha pasado con el español y en cierto sentido podemos hablar ciertamente de un comienzo incipiente del bilingüismo, ¿no? Y por eso es prácticamente fácil, y eso es una experiencia que podemos sentir todos aquellos que apreciamos a los Estados Unidos, que viajamos por los Estados Unidos, es prácticamente fácil, es prácticamente notable el moverse en español, en castellano, en cualquiera de los puntos cardinales, desde luego en Florida, desde luego en Texas, desde luego en Nuevo México, desde luego en California, pero también en Washington, también en Nueva York, también en Arizona, también en Wisconsin, también en Illinois. Es, no digo yo que sea una cosa normal, pero uno prácticamente sin saber inglés a lo mejor podría encontrar un camino para buscar su vida en español. Y yo creo que además tenemos que recordar una cosa, y es que esa presencia del español y de la presencia hispana se debe en gran medida a un dato que hay que tener siempre en cuenta, y es la capacidad de integración política, social, constitucional que ha mostrado la emigración latinoamericana, hispanoamericana en los Estados Unidos, que es realmente admirable. Realmente admirable. Cualquier tipo de observación que hagamos sobre las poblaciones hispanas que en este momento masivamente van ocupando sectores en los Estados Unidos, nos daremos cuenta que tienen un sentido de la responsabilidad social, política y constitucional realmente admirable. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, así como efectivamente las primeras generaciones trajeron no únicamente la identidad, sino además la lengua, las segundas y las terceras generaciones las han ido perdiendo. Y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Hay una cierta recuperación en las terceras generaciones por el gusto del español, y eso está acertadamente reflejado en el informe del Hispanic Council, pero de todas formas es claro, porque por otra parte está también en la lógica de los acontecimientos, que para la integración, para la completa integración, también haya que aprender inglés y, consiguientemente, ser capaz de pronunciarse y de relacionarse en inglés. Hay casos notables desde ese punto de vista, por ejemplo, en la vida democrática del Partido Demócrata americano. Hay dos figuras muy conocidas en el Partido Demócrata, que son los hermanos Castro. Los hermanos Castro, que viven en Texas, uno de ellos es representante, no hablan español. Alguien que se llama Castro claramente es hispano, no hablan español, y el representante Castro está intentando hablar español precisamente para recuperar ese sentido de la comunicación que ha perdido a través de la segunda generación, que era precisamente lo suyo. Pero hay una cierta generalización del bilingüismo, lo cual es notable. Depende en muchos casos también de los niveles educativos de los propios emigrantes, ¿no?
y al mismo tiempo se transfieren en modos híbridos. Por ejemplo, está el Smanglish, ¿no? Parece una broma, ¿no? Pero cuando uno puede ir a un supermercado en donde hay una cajera que es hispana y está trabajando con el cashback, le pregunta, ¿quiere un pago atrás? Y eso es Spanglish, claramente Spanglish, ¿no? Y cosas de estas se producen continuamente. Y al mismo tiempo también se produce otro dato que es la utilización alternativa de ambos idiomas, de ambas lenguas. Yo no sé si han visto la versión de Spielberg de West Side Story, y se lo aconsejo porque no desmerece de la primera, tampoco la primera desmerece de la segunda, pero hay dos datos que son importantes sobre el tema de la población hispana. Uno, que los hispanos alternan el uso del español y el uso del inglés prácticamente sin solución de continuidad. Y ese es un dato real que está acertadamente reflejado en esa película. No estaba en la primera. La segunda es el dato social. El dato social que abarca, que engloba una cierta parte de la emigración hispana, ¿no? De manera que esos datos son reales y efectivamente forman también y contribuyen a crear un dato más, un escalón más en la progresión del bilingüismo, ¿no? Pero además, de todas formas, tenemos que tener en cuenta lo que es, por una parte, ya hace, me refería a ello, la diferencia entre la identidad y la referencia al uso del español, que no necesariamente coinciden. En una de las observaciones que tenemos recogida en este libro colectivo, precisamente hablando de ambos extremos, se refiere precisamente al hecho de que, siendo los hispanos reconocedores de su propia identidad, sin embargo, no son reconocedores del uso del español, porque han entrado en una dimensión de integración en donde sentían que efectivamente tenían que hacer un esfuerzo para integrarse completamente a través de la lengua que sigue siendo la lengua mayoritaria. Entonces, ¿qué es lo que creo que debemos hacer? En España, desde España, posiblemente no lo haría ningún otro que no fuera español, posiblemente no lo haría ningún otro país que fuera España. Tenemos que fomentar el uso del español en todos los niveles. Desde luego tenemos el Instituto Cervantes, desde luego tenemos la Fundación Carolina, pero yo creo que tenemos que fomentar la colaboración público-privada en todos los niveles educativos, empezando por los primarios y llegando a los universitarios, en escuelas, en colegios, en universidades. Eso lo hacen los franceses, a pesar de que están enormemente retrasados con respecto a la presencia del español en los Estados Unidos, y eso me parece absolutamente fundamental. Y que lo hagamos con todo el vigor que tenemos y que deberíamos desarrollar, como hacen los franceses y como han hecho y como siguen haciendo en la Commonwealth, con menos esfuerzo, porque al fin y al cabo la lengua franca es el inglés, los británicos en todos esos países. Y al mismo tiempo también, Cristina hacía una referencia breve al tema de las lenguas minoritarias. Yo creo que tenemos que ser lo que yo llamaría relativamente cautos con respecto a las lenguas minoritarias. También hay alguna referencia. Por una parte, se dice: el bilingüismo completo inglés-español depende crucialmente de los niveles educativos de los inmigrantes y no es seguro que haya una tendencia firme de mejora de esos niveles entre los inmigrantes de origen hispano en los Estados Unidos. Yo creo que ahí tendríamos una tarea importante que desarrollar si efectivamente queremos progresar, queremos mantener y queremos aumentar los niveles en los cuales en este momento nos movemos. Y sobre el tema de las lenguas minoritarias, en el prólogo a este libro colectivo que hace Santiago Muñoz Machado, entre otras razones dice: salvo que las políticas de superprotección a las lenguas minoritarias tiendan a dejar sin apoyo a la lengua española, que es un valor en sí mismo cultural e identitario de mayor envergadura, además de un pilar esencial de las naciones americanas constituidas hace 200 años o de la española fundida sobre los antiguos reinos hace 500.
El riesgo que enuncio está constatable como universal, muy peligroso para el vigor del español porque lo debilita lenta y calladamente desde las propias entrañas, desde las comunidades que lo hablan. De manera que tenemos que tenerlo en cuenta positiva y no negativamente, pero sí cautamente. Lo que hacemos con el español en España, lo que hacemos con el español en Europa, y hay mucho que hacer con el español en Europa. El español en el resto de Europa es una lengua existente, pero subordinada, hay que reconocerlo también, a pesar de que sea una lengua oficial tanto en el conjunto de la Unión Europea como en el conjunto de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Tenemos que tener en cuenta y tener cuidado también con determinadas cosas que pasan en los Estados Unidos. Pocos han subrayado que Trump, al llegar a la Casa Blanca, le faltó tiempo para cerrar la web en español de la Casa Blanca. Y pocos han señalado que tiempo le faltó a Biden para, pocos minutos después de tomar posesión, ordenó que esa web española fuera de nuevo abierta. Y eso es un dato que también nos interesa. No sé exactamente quién se ocupó o no se ocupó de decirle a Trump lo que había que decirle al respecto. Lo que sí sé es que este presidente de los Estados Unidos ha tenido buen cuidado en pocos minutos después de tomar posesión de volver la vida a la web. De manera que tenemos una buena situación, tenemos grandes posibilidades, tenemos mucho empeño, pero tenemos que andar con mucho cuidado. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hace todavía pocos meses la agencia EFE suprimió una web que tenía que se llamaba Practica Español, por razones aparentemente económicas, pero refirámonos a todas las agencias de prensa nacionales que existen en Francia o que existen en Alemania o que existen en el Reino Unido para darnos cuenta que todas están preocupadas y ocupadas en la promoción de sus propias lenguas. ¿Cómo es posible que la Agencia Nacional de Noticias Española, EFE, suprima de su esquema de proyección la web que se titula precisamente Practica Español? Esas son mis reflexiones, querido Daniel, entre otras muchas, pero estamos bien, deberíamos estar mejor, tenemos que trabajar para estar mejor y, sobre todo, para no dejarnos comer el terreno por otros que desde fuera o desde dentro intentan hacerlo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Aurea, tú diriges Política Exterior, que es una revista de divulgación de política internacional. Tenéis lectores al otro lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte, pues, o pedirte una primera valoración, pues, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? ¿Hasta qué punto, pues, el uso del español es importante? ¿Qué peso tiene? ¿Qué papel crees que debería tener? Gracias. Bueno, gracias a Daniel y al Hispanic Council, a todos los participantes de esta mesa, a quienes conozco bien. Es un privilegio estar aquí en esta sala y en el Congreso de los Diputados, que el Congreso se abra a estos debates a la sociedad civil y que participen todo tipo de actores, me parece que es fundamental. En Política Exterior, que es nuestra revista, cuando digo nuestra revista me refiero a la revista de España Asuntos Internacionales en Español, una revista de alta divulgación, una revista de influencia, una revista que nació teniendo un propósito muy claro, que es ser, digamos, siguiendo totalmente el modelo de Foreign Affairs en Estados Unidos. De hecho, nació impulsada por el que era entonces el publisher de Foreign Affairs en el año 86, que al fundador y al anterior editor de la revista, Darío Valcárcel, en Estados Unidos estaban interesadísimos por la transición española y por la incorporación de España a la OTAN, a la Unión Europea, al concierto internacional, y fue quien le dijo que España realmente, para democratizarse e internacionalizarse, necesitaba empezar a pensar en el mundo en español. Y necesitaba una revista de influencia, una revista donde se hablase de las cuestiones internacionales en español. Esto es el punto de partida y el punto de llegada de mi intervención.
Me voy a centrar primero en la pregunta que me has hecho, Daniel, y luego quería añadir algunas cosas relacionadas con la intervención de Cristina y también del embajador Rui Pérez, porque estoy totalmente alineado con sus ideas, ¿no? En primer lugar, geopolíticamente, ¿cuál es el papel de España, ¿no? De una revista de asuntos internacionales en español? Bueno, yo creo que hablar, escribir, tener ideas, analizar el mundo, es una manera de crearlo. Es decir, el mundo es como es, hoy en día tiene, el sistema internacional tiene una estructura, tiene unos valores, unas visiones y tiene unas dinámicas que obedecen a una lógica que todos conocemos y es una lógica creada y establecida, un modo de trabajar y una visión del mundo que se corresponde con la que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial y con todo este sistema internacional que se instaló entonces y con algo que pasó en paralelo, que es todo un mecanismo de análisis del mundo y de conocimiento y de debate internacional a través de los grandes medios globales, y estos han sido ingleses y siguen siendo, no ingleses, anglosajones. Es decir, los grandes medios de influencia internacional, los grandes debates internacionales, los dirigen y se producen en medios anglosajones, ubicados en Estados Unidos y ubicados en Reino Unido. Una vez que Reino Unido además está fuera de la Unión Europea, digamos que no hay ningún medio de verdad de alcance global situado en territorio de la Unión Europea. Es decir, la visión del mundo, los esquemas, los conceptos, los parámetros de análisis, los debates que estamos teniendo, que se tuvieron en el orden internacional, que prácticamente llega hasta ahora mismo, donde estamos en un momento total de recomposición de ese orden y de nacimiento de algo nuevo, se han hecho en inglés. Y esto refleja un modo de ver el mundo y un modo de pensar el mundo. Y esto para España es importante y para el español es importante, porque el español no es una lengua minoritaria. El español es una lengua viva, es una lengua que hablan 500 millones de personas, que es generalizada además en todo un continente, desde América del Norte hasta América del Sur y además también en España. Es la lengua de mayor crecimiento en Internet y esto no son solo clichés y datos que se dan. Es decir, no es lo mismo el español que el francés. No es lo mismo el español que el italiano y tampoco es lo mismo el español que el chino. Entonces, en resumen, yo creo que debe pensarse y debe escribirse y debe analizarse el mundo en español porque es una manera de crearlo, de crear un nuevo mundo, un nuevo sistema de valores, o por lo menos de incorporar otras visiones y otros parámetros. Y además esto no es solo desde España, es desde España y desde luego desde América Latina, que es la región y que digamos que es el ámbito que da verdadera potencia al español en el mundo. Porque además no es solo la lengua, es también un ámbito, un espacio global con unas visiones del mundo muy particulares y muy compartidas. España es un país del hemisferio norte, es un país atlántico, es un aliado de la OTAN, es un miembro activo y potente en la Unión Europea, pero realmente nosotros tenemos muchos elementos de países del sur también y de países, digamos, de potencias medias que tienen que conseguir que esa visión del mundo permee las instituciones, los debates que se están sucediendo y tiene que conseguir que estas visiones del mundo estén en los medios y además que se produzcan en español. Entonces, a mí esto me parece que es esencial. Yo, un dato, Política Exterior, por supuesto, nunca ha conseguido ser una revista similar a Foreign Affairs. En primer lugar, porque España no es Estados Unidos, no tiene la globalidad de intereses ni la potencia, ni las herramientas, ni los recursos, es incomparable con Estados Unidos, pero también porque ha habido menos conciencia también de la importancia de tener lo que se llaman ahora las narrativas globales, ¿no? Pero el impacto y la influencia de nuestra publicación específicamente cambió radicalmente cuando nos digitalizamos con
que ahora somos, lo conocido de nosotros ahora mismo es una revista en papel, pero nosotros somos un grupo de análisis internacional en español, donde de verdad hemos alcanzado potencia es cuando nos hemos digitalizado a través de nuestro site y todo lo que hacemos online. A partir de ese momento hemos tenido alcances en América Latina que rondan el 75% y el 80% de los usuarios que tenemos. El primer país después de España desde que nos genera tráfico, interés y desde el que nos llegan propuestas de colaboración es México y a continuación va a Estados Unidos y luego todo el resto de países latinoamericanos. Es decir, hay un verdadero interés por saber, por informarse de lo que pasa del mundo en español y también de participar en ese debate y hacerlo en español. Entonces, yo creo que esto es totalmente clave. Unas notas sobre el español en Estados Unidos, que es un tema que me ha interesado mucho. Yo he estado un tiempo, estuve un tiempo en Washington de Visiting Fellow, precisamente en un think tank dedicado a América Latina. Y era impresionante los políticos latinoamericanos y americanos, norteamericanos que pasaban por allí hablando en español, hablando sobre el mundo. Y efectivamente el uso del español es creciente, pero no sabemos hasta cuándo. Yo no acabo de descartar que finalmente hayamos evitado el riesgo del cementerio de lenguas en Estados Unidos. No sabemos hasta cuándo va a ser esto así, porque es cierto que la potencia del inglés es arrolladora, ¿no? Y es arrolladora porque nosotros mismos somos también capaces, con el objetivo precisamente de incidir y de participar en estos debates, adoptamos también el inglés, que por supuesto es algo que defiendo, me parece que no tiene que ser excluyente, ¿no? Creo que también el uso del español va creciendo y hay una ventana de oportunidad, pero hay una ventana de oportunidad. No sé hasta cuándo va a llegar. Esta ventana va a ir muy en paralelo al desarrollo demográfico de la comunidad hispana en Estados Unidos. Pero este desarrollo demográfico también tiene una trayectoria, también tendrá una trayectoria. Y también yo creo que el uso del español en Estados Unidos va a estar vinculado al propio papel que tengan en el mundo los países latinoamericanos. ¿Hasta qué punto los países latinoamericanos tengan un protagonismo en los debates internacionales, en el multilateralismo, en los grandes debates globales sobre tecnología, digitalización, medio ambiente y sobre todo ahora mismo en cuestiones de seguridad, que es lo que domina ahora mismo todos los debates globales? Va a ser esencial ese protagonismo que tengan los propios países latinoamericanos. Eso es lo que también, digamos, hay una serie de factores que están detrás de la tendencia al alza o el estancamiento del español. Luego, el uso político, el uso en el Congreso, en el Senado en Estados Unidos, revela un factor muy interesante, y es que la comunidad latina no es una comunidad cualquiera. Es, aparte de ser muy grande, es poderosa y es muy diversa y no es homogénea, porque si fuese homogénea, si estuviese decantada políticamente, habría sectores que habrían abandonado, digamos, este uso del español con objeto de llegar a ellos. O sea, los latinos no votan solo de una manera, votan de muchas maneras. También hay latinos que han votado por Trump, lo cual, digamos que probablemente si volviésemos a tener a Trump o alguien parecido en la presidencia de Estados Unidos, habría que ver si eliminaba la web en español de la Casa Blanca, ¿no? Y es una comunidad, además, es poderosa precisamente porque es diversa. Y entonces hay que llegar a ella desde diversos ámbitos y con una variedad de temas muy grandes. Pero además es una comunidad muy poderosa porque es muy próxima, porque es una comunidad que comparte una visión del mundo, es una comunidad que se integra, es una comunidad que mentalmente y en valores no supone ningún tipo de riesgo a la identidad y con la que los estadounidenses viven y conviven, hasta el punto de que efectivamente lo que estamos viendo en Estados Unidos, y ya prácticamente es así, es una situación realmente de bilingüismo.
Algunos de los factores, de los aspectos que señala el informe que son interesantes, ¿no? Que también se han planteado, el uso del español en la ciencia y en la tecnología. Yo esto lo vincularía con varias cosas. En primer lugar, ¿por qué sigue siendo minoritario o tenemos ahí un reto, el español? Bueno, pues lo tenemos porque realmente desde donde se hace ciencia, desde donde se emiten patentes y desde donde se aplican y se diseñan tecnologías, es desde el ámbito de la universidad y de los centros de investigación. Y estos siguen siendo fundamentalmente centros anglosajones, centros americanos. Entonces, digamos que el problema de no tener mayor presencia del español como lenguaje científico y tecnológico es que esto no surge de la nada, surge desde unos ecosistemas científicos y tecnológicos de calidad y de mucha excelencia que son fundamentalmente anglosajones. Y esto, si vamos tirando del hilo hacia abajo, nos lleva a la necesidad de dotar con recursos mucho más a los ámbitos de la educación, la ciencia y la tecnología en España y en español, ¿no? Y por último, en los medios de comunicación que quería mencionar, ¿no? Es necesario tener medios especializados. Yo trabajo en una revista especializada en asuntos internacionales, pero en cualquier otro ámbito. Porque es necesario debatir y que los debates se estén produciendo también en español. Y esto no va a venir de Estados Unidos. La iniciativa de generar medios y de generar contenidos en español y, al fin y al cabo, de generar conocimiento en español, que es la sociedad en la que estamos, en la sociedad del conocimiento, tiene que venir de nosotros, tiene que venir de los países latinoamericanos y tiene que venir fundamentalmente de España. Si no, llegará un momento que probablemente desde donde se impulse la creación de medios en español sea precisamente desde Estados Unidos, como ya ha habido varias iniciativas. El New York Times puso mucho dinero para generar una versión en español de su medio, luego la ha cerrado, pero que aquí hay una necesidad de debatir el mundo y de tener medios en español es evidente, y esto sería realmente, yo creo, que una tragedia que terminase haciéndolo, terminase surgiendo por una iniciativa anglosajona y con capital estadounidense, cuando es algo que nos corresponde a nosotros desde España y desde América Latina. Yo espero realmente que esta gran pregunta que nos llevamos haciendo décadas desde España, que es, ¿la lengua es poder? ¿Qué hacemos con la lengua? ¿Qué hacemos con el español? Que al fin y al cabo es lo que Cristina estaba planteando cuando ha hablado del nuevo PERTE, de la economía de la lengua, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer con el español realmente es encontrar la manera de penetrarlo en sectores y en industrias donde es la materia prima y a partir de ahí generar empleo y generar riqueza. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo además también que la tecnología está ahora mismo completamente al servicio del conocimiento. Y es un espacio en el que España, ahora mismo si tiene recursos, tiene que conseguir que se generen cada vez más conocimientos en español y que además esto sea una fuente también de riqueza y de influencia. Y bueno, de momento, si te parece, Daniel, lo voy a dejar aquí. Gracias. Pues muchas gracias. Fernando. Fernando, secretario general de la Fundación Consejo España, pues una institución muy importante, donde, bueno, pues desde hay empresas importantes, ¿no? que son conscientes del valor de la relación entre España y Estados Unidos. Pero quería preguntarte también, porque tú has sido el consejero político de la Embajada de España en Washington, parte de tu trabajo era interactuar con muchos de esos senadores y congresistas que algunos seguramente conocerás bien. Quería pedirte, bueno, pues una reflexión a raíz del informe, ¿no? De qué podemos esperar del español en Estados Unidos, y me gustaría especialmente que nos pudieras contar cómo ha sido tu experiencia, pues, con esos senadores y congresistas que son conscientes de la importancia del español. Pues
Muchísimas gracias, Daniel. Encantado de estar aquí por cuenta de la Fundación, de compartir este panel. Tengo que mencionar especialmente al embajador Ru Pérez por todo el tiempo que he pasado con él trabajando y aprendiendo. Me ha encantado de la presentación. Digo, esto, el embajador me ha quitado una parte que quería contar yo. Me ha encantado tu exposición, que yo pensaba hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay y qué hacer? Porque lo importante en la política y en nuestras relaciones es qué hacemos con las cosas, ¿no? ¿Para qué me interesa a mí? ¿What's in it for me? ¿Y qué hay que hacer? Daniel decía, sí, que yo estaba haciendo este trabajo de relaciones en Washington, desde la embajada. La Fundación Consejo España-Estados Unidos nació para, hace 25 años, facilitar contactos entre España, sociedad civil española y estadounidense, fuera de lo que era estrictamente, de lo que es estrictamente relación administración norteamericana y gobierno de España. Hay un entorno, ecosistema, como se dice tanto ahora, de empresarios, instituciones, formadores de opinión, analistas, a los que conviene reunir sobre y tratar de los principales temas de la relación bilateral. La Fundación nació en el 97 con esta finalidad, ha cumplido 25 años y yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Su fuerte es ese, el de facilitar contactos personales. El trabajo al que yo me dediqué más tiempo en Washington fue también buscar contactos personales y amistades en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, en esos campos, el valor del español en la política de los Estados Unidos está clarísimo que ha ido creciendo, porque lo demuestra el informe y porque lo hemos visto en las campañas electorales, se ve en el ejercicio de las funciones públicas. Servicios públicos en Estados Unidos se facilitan en español, como decía el embajador Ru Pérez, el comercio también, las cadenas de televisión, los periódicos en español son muy potentes en Estados Unidos. Entonces, todo eso es indudable que ocurre así y que las personalidades políticas, con independencia del cierre de la página en español de la Casa Blanca que hizo Trump, que las personalidades políticas, sobre todo demócratas, pero también muchas republicanas, le conceden un valor y una importancia. Joaquín Castro, que mencionaba el embajador, su hermano Julián fue candidato en las presidenciales, aunque no hablara español, era candidato hispano, y eso para los que defienden la validez y el prestigio del español en Estados Unidos estaba muy bien. En el actual gabinete del presidente Biden, el secretario de Educación es bilingüe, habla español y defiende el modelo bilingüista de educación. Javier Becerra, el secretario de Salud, es también bilingüe, habla un poquito peor. Javier Becerra nos presidió el caucus Amigos de España, embajador, hace un tiempo. Luego está Mayorkas, también es el secretario de Homeland Security, son tres puestos importantísimos en la Administración Federal. Y luego en los segundos niveles hay también personas muy importantes, el secretario de la Marina, es también cubano-americano, habla perfectamente español, y bueno, y como él hay muchos otros. Es decir, el poder en la política está en el Congreso Federal, está en la Administración, el Congreso Federal, de los que están mencionados en el informe, pues van a ser candidatos a las elecciones. Candidato presidencial, Marco Rubio, va a ser candidato a las presidenciales. Es posible, es probable, es quienes más salen aquí. Ted Cruz es también, bueno, puede salir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La Fundación, como decía, ha facilitado los contactos, las relaciones. En estas está, por ejemplo, el congresista Castro preside nuestra contraparte norteamericana, el US Spain Council. No es mérito nuestro el que tengamos a un político destacado del otro lado, es suerte nuestra. También lo tuvimos con otro importante senador de Virginia, Tim Kaine, que fue candidato a la vicepresidencia junto con Hillary Clinton. El senador Kaine habla español muy bien. Él defiende la dignidad del español, la importancia del español, la importancia de la comunidad hispana. Es un, digamos, desde España, un anglosajón amistoso con el español, como lo fueron anteriores presidentes. El senador Menéndez fue presidente del US Spain Council durante un tiempo. Habla perfectamente español. Antes que el embajador, recordarás al senador Chris Dodd, que también hablaba español, había estado en América Central. En fin, en el sector nuestro de las relaciones personales, en la medida en la que el ser español, hablar en español, denota
interés por España y que apoyarían esta presencia del español y que estén en cargos políticos importantes, de eso no hay duda. Y habría que mirarlo también en el nivel estatal, local, en los gobiernos de Texas, Florida, Nueva York, cualquiera, ¿no?, de los estados. Entonces, en eso es indudable. Eso es situación. Y entonces, luego, ¿qué hacemos? Como decía, como había planteado el embajador, situación y qué hacemos. Yo siempre lo enfoco desde mi lado práctico, porque nosotros no hacemos análisis, no hacemos grandes políticas, nosotros vamos a cosas y a fomentar contactos y relaciones concretas, ¿no? Pero sí hay una parte del quehacer que yo creo que es muy importante, es la de tener un discurso, una narrativa dirigida a los norteamericanos sobre la dignidad y el valor del español. O sea, dignidad en cuanto a lengua, de cultura, de prestigio, compensadores, en la que se ha creado arte. Por un lado, en la medida de lo posible también ciencia, ¿no? Por un lado, por otro también en términos prácticos, como lengua útil para los negocios, para la vida internacional, para generar dinero. Entonces, eso, tenemos todos esos elementos. Yo, con todo y que he estado muchísimo tiempo en Estados Unidos, ahora mismo no sabría decir ese discurso cómo se articula y, sobre todo, que es la segunda parte, cómo se presenta a los norteamericanos con los que nos queremos aliar, con los que queremos hacernos amigos suyos, ¿no? Es decir, buscar el qué es lo que hay en esto para ti, cuál es la ventaja, cuál es el gancho. Obviamente, el explicarle que en su distrito electoral o en sus consumidores hay muchos hispanoparlantes no le añade nada porque ya lo sabe, ¿no? Yo creo que desde España lo que podemos es añadir esa parte internacional, ese valor de comunidad supranacional que integra muchos países, que permite llegar a otros consumidores, que permite llegar a otra audiencia, ¿no? Y eso lo podría hacer un argentino, un colombiano, un mexicano o un hispanoparlante de Estados Unidos, pero coincido con Aria Monto que sería una pena que no seamos capaces nosotros desde España de hacer ese discurso, de promoverlo en todos los frentes, ¿no? Entonces, tener ese discurso y contarlo. Entonces, contarlo, en nuestro caso, desde la Fundación, en el trabajo que yo he hecho, siempre hemos pensado sobre todo en contarlo en grupos específicos, en personalidades concretas, en que tengan potencial de liderazgo, de ascenso. En fin, entiendo que cada uno tiene sus frentes, un comunicador, un periodista, piensa en una audiencia más larga, en nuestro caso, el de la Fundación, en el trabajo. Nos hemos centrado siempre en grupos con potencial de ascenso político y de influencia, ¿no? Entonces, en eso, por supuesto, están las personas que trabajan en el Congreso Federal. Mencionabas un ejemplo del trabajo. Sí, yo he visto a muchos de los congresistas que están mencionados. Yo trataba más con sus asesores, ¿no? Y procurábamos tener buena relación, identificar a todos los que conocían España, les gustaba el español. Hay una asociación de staff hispano dentro del Congreso de los Estados Unidos que agrupa a mucha gente. Perdona, pero me interesa especialmente cómo era la visión que había, pues, en esos mandos, que muchas veces, ¿no? A veces no voy a decir que son más importantes, ¿no? Pero hay que tenerlo. Esos staffers, ¿no?, tienen un papel muy importante. ¿Cuál era la visión de España en el Capitolio por parte de esas oficinas? ¿Cómo se veía a España desde allí? Siempre positivo. España es un país de verdad con una buena imagen en el sentido general de país, que no es problema, que es un país simpático y con buenas posibilidades. Al mirar como posibilidades de relaciones y de amistad, sobre todo en el plano turístico, en cuanto a potencial de acción en sectores internacionales o económico, había que explicarlo, que no estamos en competencia, ahí estás en competencia, por supuesto, con todos los demás países que son más potentes o más problemáticos que España, porque la atención se dedica también a los problemas y España no es un especial problema y tampoco era una especial solución, un remedio, ¿no? Eso en cuanto al interés que prestaban por España, la buena imagen, sí, pero que había que luchar por atraer su atención. La competencia por el espacio aquí también, ¿no? Pero por el espacio la atención es máxima y compiten en el Congreso de los Estados Unidos todos los intereses económicos importantes norteamericanos, políticos, sociales. Las visitas en el Congreso, en el Capitolio, eran, ¿no? Porque con el COVID se rompió, pero eran un auténtico desfile de grupos, de intereses. Había
cerca a personas que defendían nativos americanos o que defendían una propuesta de acuerdo comercial. En fin, era apasionante. Entonces, luchar dentro y por significar si hay dentro es muy difícil. Lo que pasa es que hay muchos aliados. Esto es lo que vosotros ejemplificáis en vuestro informe. Están estos aliados, estos congresistas, estos senadores, sus asistentes, los grupos, en fin, que potenciales aliados, receptores del mensaje, el español es un valor importante en el mundo, es útil para ustedes, yo creo que tenemos mucho, pero que es una labor que en mi campo estricto requiere mucho esfuerzo por encontrar tiempo, atraer su atención y poderle contar tu asunto, tu mensaje, ¿no? El mensaje de que el español y España es atractivo e interesante. En fin, dicho eso, es apasionante y estoy encantado de trabajar con la Fundación, que es la misión concreta que tiene. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo, Cristina, quería preguntarte, has puesto encima de la mesa el concepto de la economía de la lengua, ¿no? Que entiendo que es una prioridad tuya a partir de ahora. Entiendo que tiene que ver mucho pues, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la digitalización. No sé, me interesaría pues, tener unas claves, ¿no?, de qué tipo de proyectos, qué tipo de prioridades de esos actores de la economía de la lengua deberían tener en cuenta pues, a la hora de potenciar el español y participar en ese tipo de proyectos. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que es la clave. Lo ha comentado Aurea cuando ha dicho que en el momento en que la revista pasa a ser sobre todo digital es cuando la comunidad que comparte lengua puede poner en valor este factor. Por tanto, la economía será la clave de que la dimensión del español en el mundo adquiera el volumen que nosotros queremos. Si no lo conseguimos entrar en esta nueva economía, el español, pues no vamos a poder, sin ninguna duda, consolidar nuestra lengua. Vamos a ir, probablemente, por cuestiones demográficas o por cuestiones políticas, no vamos a poder mantener el proceso que tenemos en estos momentos de crecimiento. También es fundamental que esto lo incorporemos a esta idea de ventana. Es una ventana, es la ventana que ahora tenemos para entrar en los algoritmos, en la inteligencia artificial, en la digitalización, pero masivamente para que realmente sea la lengua este combustible de la próxima revolución y le saquemos el máximo partido y tenga el valor. Nosotros lo vemos de manera clave y máxime en un momento en que el inglés domina, no hay ninguna duda, el mundo digital, aparte del chino, pero que ya es una comunidad de otra índole. El PERTE, por tanto, tiene muchísimo de economía digital, muchísimo. En el fondo, todos los actores que están involucrados en gastar bien 1.100 millones de euros y multiplicar estas cantidades con partenariados público-privados, tienen claro que tienen que pasar por la digitalización y por la inteligencia artificial. Por ejemplo, enseñanza del español. Hay tantísimo interés en el español, pero no hay espacio en aulas físicas que se pueda hacer. Por tanto, hay que entrar masivamente en una enseñanza muchísimo más eficaz, otro tipo de aulas. Turismo, fundamental. Hay que entrar masivamente en un mercado turístico clave. Hay que entrar masivamente en todo lo que es la base, que es hacer unos corpus de la lengua que nos sirvan para
luego utilizarlos en, desde asistentes de voz, desde salud, desde todo lo que tiene que ver con la materia prima a partir de la cual se van a desarrollar numerosísimas empresas. Por lo tanto, por eso lo llamamos el PERTE de la nueva economía de la lengua, que es la que nos va a dar el salto. Si no entramos por aquí, perderemos, yo creo, esta progresión que tenemos. Yo creo que hay algo, por ejemplo, en Estados Unidos, de el español, que es la lengua del migrante, y es la lengua que cuando el migrante se ha incorporado, las siguientes generaciones la pierden. Y para generar interés en todo lo que es la clase política, que se llama Castro, que se llama, en fin, como se llame, pues no le puedes ir con las nostalgias de la lengua, les tienes que ir con proyectos, oportunidades económicas transformadoras. Yo creo que este es el gran salto que tenemos que hacer, porque si no, perderemos, ¿no? Y además lo tenemos que hacer con los países iberoamericanos, porque es nuestra lengua compartida. La lengua no es de España, es una lengua de toda una comunidad amplísima que es nuestra fuerza. Nuestra fuerza y ello también nos permitirá entrar en la ciencia. Si conseguimos, yo creo que tenemos algunos de los proyectos que están identificados en el PERTE, ¿no? Son 14 proyectos tractores, pues asegurar que no solo se publique en español por patriotismo, sino que se publique en español y lo que se publica esté perfectamente abierto, esté perfectamente conectado, las tesis doctorales, los artículos en profundidad y los propios investigadores tengan interés en publicar en español. Por tanto, todo esto se genera una dinámica tractora muy positiva. Yo no sé si lo vais a considerar exagerado, pero el crecimiento del español ha tenido algo de desorganizado, un poco silvestre, vegetativo, demográfico. Ahora creo que el marco que nos va a ayudar para consolidar el crecimiento y asegurar que tiene proyección es el marco, no hay duda, de la nueva economía. Y esta nueva economía es, no hay duda de ello, digitalización, es inteligencia artificial. Decimos que los algoritmos nos ayuden a que la inteligencia artificial hable en español. Todos estamos acostumbrados a hacer búsquedas y nos aparecen muchísimas más en inglés que en español. Bueno, pues eso significa que hay que invertir en las empresas para conseguir pues, que todo lo que hay detrás pues, trasluzca. Yo creo que teníamos un tiempo relativamente justo, tenemos oportunidades, tenemos recursos y el PERTE permite ordenar todos estos trabajos y hacer desde una potenciación de un observatorio del español hasta pues, ver si conseguimos organizar un poco mejor todo el tema de las certificaciones de la lengua española, que hay varias, desde las escuelas oficiales de idiomas o hasta el examen de los DELES, etc. Es decir, hay áreas donde sí pensamos que se puede mejorar y esta es la visión y es un periodo de 2-3 años que es el periodo que tendremos estos recursos. Gracias. Muy interesante. Javier, yo quería preguntarte, volviendo también hacia Fernando, a compartido parte de su experiencia, ¿no? Pues interactuando con esos líderes hispanos de Estados Unidos, ¿qué más podemos hacer de España para reforzar nuestra relación con ellos? Y si solo tenemos que hablar con los hispanos, y si hay que hablar con más gente, que entiendo que sí, ¿no? Pero especialmente, ¿qué más podemos hacer desde España para reforzar nuestra relación con esos líderes hispanos actuales como futuros? No, es evidente. Es evidente que hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Eso es en español o en inglés, ¿no? Y si hace falta en chino, ¿no? Pero no, es evidente que hay que hablar con todo el mundo, pero al mismo tiempo es evidente que tenemos que crear una relación que mutuamente siga, sea sentida como una relación especial, ¿no?
eso que los anglosajones llaman de special relationship, ¿no? Pues eso, que en este momento no existe, ¿no? En este momento existe poco. Una de las cosas que tenemos que hacer, y por eso insisto de nuevo en el tema educativo, es que una gran parte de los hispanos que en este momento viven en los Estados Unidos tienen una noción remota, por decirlo de alguna manera suave, de lo que es España, ¿no? Tienen una noción remota de dónde viene el idioma que ellos hablan, ¿no? Y yo creo que eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo con medios que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la presencia. Y vuelvo a insistir desde ese punto de vista que yo creo que hay que fomentar la cooperación público-privada, ¿no? Hay cátedras, por ejemplo, la cátedra Príncipe de Asturias, que está en la Universidad de Georgetown, en Washington, una de las grandes universidades americanas, la cátedra Príncipe de Asturias. Digamos, no es un nombre cualquiera, ¿no? Pues hay que poner un especial énfasis en la selección adecuada de las personas que desempeñan esa cátedra, cosa en la cual no hemos estado a veces especialmente afortunados, dicho sea de paso, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que multiplicar las posibilidades de presencia en todos los niveles educativos, ¿no? Para que efectivamente aquellos que son hispanos hagan esa cosa que antes. En este momento, según los datos que disponemos, el 71% de los hispanos que viven en Estados Unidos no vinculan su identidad hispana con el idioma español, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hay que recuperarlo también, es decir, el sentido, y eso en este momento no existe. Naturalmente hay un problema adicional, yo creo que eso también nos tendría que llevar a una profundización de nuestras relaciones con los países iberoamericanos, con los países latinoamericanos, ¿no? De manera también para crear un conjunto de actividades que nos llevaran también a los Estados Unidos de la mano unos de otros, ¿no? Pero a mí me parece eso vital. Y luego, naturalmente, hablaremos con Marco Rubio y hablaremos con Alejandra Ocasio-Cortez y hablaremos con otros en español. Con Alejandra más o menos, con Marco Rubio más que menos, ¿no? Pero naturalmente eso es parte, pero hay que llevar esa conciencia para que efectivamente la conciencia de dónde vienen y a qué universo común pertenecemos sea una realidad, porque si no estaríamos perdidos, y eso hay que comunicar. Naturalmente hay que irlo también trabajando en todos los países iberoamericanos, digo yo, ¿no? Uh-huh. Yo ahora quería preguntarte, se nos acaba el tiempo y quiero hacerle una pregunta muy rápida a Áurea y otra a Fernando. Desde el punto de vista de los medios de comunicación en español, no sé si en español o también en Latinoamérica, ¿no? Pero quería preguntarte si tú tienes una opinión, una valoración, si hay una mayor presencia del español en los medios, si hay medios cada vez más especializados, si las fuentes siguen siendo medios en inglés, en fin, tu experiencia también desde el punto de vista periodístico, si tenéis identificados, bueno, pues ejemplos o buenas prácticas de pequeños quijotes, ¿no?, que estén haciendo pues un buen trabajo periodístico en español, especialmente en Estados Unidos. Es una pregunta así a traición. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a ir un poco rápida. En Estados Unidos lo que ha habido recientemente es realmente un crecimiento grande de algunas cadenas de televisión que emiten en español, que son muy potentes, ¿no? Pero en el ámbito de medios y de medios escrito y de revistas de influencia o publicaciones, o cuando digo revistas ya no me refiero nunca al papel, siempre va asociado con un medio en español, no hay. Y tampoco en América Latina, pese a que en América Latina voy a destacar una cosa, en la última década han surgido varios medios digitales totalmente innovadores, potentísimos además en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador, y realmente han llegado también algunas asociaciones, algunos proyectos conjuntos con medios en Estados Unidos y en España también. O sea, que digamos que sí hay una nueva generación de periodistas y de medios digitales muy potentes desde América Latina en español. Y en Estados Unidos el español sobre todo sigue circunscrito a algunos canales de radio, pero sobre todo de televisión y algunos periodistas, digamos, algunos también españoles que incluso cuando trabajan desde allí, yo en concreto soy muy amiga de uno de ellos, que es un catalán, y digo que es un catalán porque
porque se ha convertido en una de las grandes figuras de los medios en Washington, en televisión, y cuando habla, habla en un idioma muy particular que es un español con acento latino, porque si no, digamos que no llega a las comunidades hispanas de Estados Unidos. Y cuando hablo de las comunidades hispanas, esto es un medio de comunicación política, es decir, me refiero a los medios del Congreso, a periodistas, etcétera. O sea, que esto es interesante. Lo que nosotros siempre seguimos con mucho interés y nos sigue sorprendiendo es que, por ejemplo, no exista en toda América Latina ni en Estados Unidos todavía un medio que haga algo como lo que nosotros hacemos, que es intentar hacer este análisis y este debate de temas internacionales en español, que es completamente diferente. Ha habido varias propuestas, lo intentó Foreign Affairs hacer, y sigue existiendo Foreign Affairs Latinoamérica, que es una revista que se hace con el ITAM, con un gran centro académico mexicano, donde da dinero, pero el 60% del contenido de Foreign Affairs Latinoamérica es traducción de lo que hace Foreign Affairs, una revista que tiene una impronta totalmente estadounidense, una visión del mundo y de los intereses de Estados Unidos que es muy, muy específica. Y nosotros nos seguimos preguntando cómo es que todavía no ha surgido un competidor nuestro con recursos de verdad, no que haga el trabajo realmente al límite de las posibilidades como lo hacemos siempre nosotros, ¿no? Entonces, a mí me sigue sorprendiendo de detectar el nicho, porque realmente tenemos a cuántos países latinoamericanos miembros del G20. O sea, por población, por temas que tienen que ver con sostenibilidad, con tráficos ilícitos, o sea, todas las grandes agendas globales ahora mismo no se van a poder dirimir sin la participación de los países latinoamericanos. Es decir, estos grandes debates globales necesitan una participación en español. Y nos sorprende que todavía no haya surgido un medio con potencia y con alcance en español, realmente. Entonces, hay algo aquí que no acabamos de entender por qué no pasa esto. Y seguimos pensando lo mismo, que mientras no surja sigue siendo una ventana de oportunidad para España para hacerlo, ¿no? Pero no es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué todavía no ha surgido? O, por ejemplo, al menos uno de los grandes think tanks americanos que tenga una sección específica en español. Brookings lo tuvo durante un tiempo porque la hija de un alto funcionario español que estaba en el BID se propuso y trabajó en ello y lo hizo durante un tiempo. Cuando desapareció esta persona, desapareció el proyecto. Entonces, también llama la atención que no haya, que los think tanks, o no en todos, porque el ecosistema de think tanks en Estados Unidos es enorme, pero sí por lo menos en dos o tres de ellos principales que están muy dotados de recursos, tampoco exista una versión en español potente, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un espacio. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle a Fernando una última reflexión. Sobre el papel de las empresas, ¿no? A la hora de llegar a Estados Unidos o las empresas que ya están más asentadas, quería preguntarte por tu experiencia, ¿no? ¿Hasta qué punto pues, el hecho de que sean españolas y el hecho de que utilicen el español es una ventaja o son conscientes? En fin, me gustaría una reflexión sobre tu experiencia, ¿no? De las empresas españolas que llegan a Estados Unidos. ¿Cómo se produce? En cuanto a repercusión en la imagen de España, sin duda es potentísima, ¿no? El hecho de que en Estados Unidos las principales compañías con capacidad de hacer grandes obras de infraestructura, de construcción, de ingeniería, que son súper complejas, son españolas. Eso mejora, no sé si ante la opinión pública americana en general, pero desde luego ante la opinión pública influyente o de influyentes de Estados Unidos, es un factor de importancia que demuestra capacidad económica y músculo español. En el caso de las renovables, igualmente, el que España es un país en el que, en eólica sobre todo, es de referencia. No es el único, por supuesto, pero sin duda lo es. En ese campo es muy útil. En cuanto al uso del español, yo no estoy tan seguro, no te podría decir. He preguntado a algunos y no es un factor que les resuelva ni que exijan ellos mismos. Pero sí, y con esto termino, en una discusión con personas que trabajan en el mundo de la abogacía norteamericana, les hablaba del español, de la importancia del español como lengua en negocios internacionales y como lengua internacional de la legislación. Me decían, muy interesante, si encuentras a una persona de empresa que defienda eso y que lance ese mensaje, este auditorio, el auditorio de abogados, le va a encantar el mensaje y se va a quedar con él.
Entonces, si lo encontramos, redondearemos el mensaje y lo captarán porque verán que hay interés directo para hacer sus negocios. Muy bien. Necesitamos buenos portavoces, entonces, en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, señores, señoras. Se nos acaba el tiempo, son las 1:30, es la hora que teníamos previsto para terminar. Gracias a nuestros ponentes por las intervenciones. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias al Congreso, gracias a Guillermo Díaz también por abrirnos las puertas de esta casa. Y un placer, y les seguiremos informando sobre las actividades del Hispanic Council. Muchas gracias. Muchas gracias.